A las 8:30, bien puntuales, nos pasamos al tiempo a tiempo. La temperatura continúa bastante cálida en la Mesa del Norte, principalmente en el noreste y en el noroeste. En algunos puntos de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, todo hasta el noreste de Tamaulipas, se prevén valores muy cálidos entre 40 y 45 grados Celsius. A diferencia de, bueno, un contraste importante en el cuadro climático, en toda la región del occidente ha estado bastante inestable y se espera que continúe así en las próximas horas durante esta jornada y el fin de semana. Hablando del occidente, todo el Pacífico Norte, centro hasta el sur y sureste de México y por supuesto también la Mesa Central, en donde además de lluvias van a haber algo de descarga eléctrica, posibles nublados densos, con hasta posible caída de granizo en algunos puntos. Esto se combina con la onda tropical número 31 que se encuentra bastante activa sobre Oaxaca y Chiapas, y principalmente en Chiapas se esperan lluvias torrenciales. Por otro lado, en la Mesa del Norte, un anticiclón es lo que está generando este ambiente un poco más estable, digamos algo seco. Inclusive también esto eleva la sensación térmica, las temperaturas muy cálidas para toda esta jornada, recordando que estamos además dentro de la temporada de la canícula. Para el resto del estado, como le comento, valores muy cálidos que pueden alcanzar o en algunos puntos superar los 40 centígrados, 39 grados para Piedras Negras, 38 para Monclova, vámonos para Tamaulipas. Entonces espera también un cielo muy despejado, soleado prácticamente para Nuevo Laredo, Miguel Alemán, los 41 grados como temperatura máxima, 39 sobre Reynosa, Ciudad Victoria, y para el territorio tejano sucede algo bastante similar. Si piensan irse para allá el fin de semana, bueno, una temperatura cálida, agradable, similar aquí a la Sultana del Norte. Al momento contamos con 25 grados Celsius, un cielo parcialmente cubierto de nubosidad, pero esperamos que poco a poco comience a disiparse, se eleve la sensación térmica una vez más, como ya estamos acostumbrados aquí en el norte en esta temporada de canícula. 36 centígrados es lo que se prevé como temperatura máxima de aquí al fin de semana, incluso también para el arranque de la semana entrante. Para el día lunes se espera un cielo parcialmente cubierto de nubosidad, pero con los valores bastante estables, valores entre 21 y 37 grados Celsius, bastante estable los siguientes días para también arrancar la semana entrante. Les recuerdo mis redes sociales, @AleMedinaCasas, para que sigamos en contacto en Twitter, en Instagram o en Facebook como Alejandra Medina. Hasta aquí mi reporte, pero seguimos con más en Info 7. Quédese con nosotros.